La mayoría de las familias que vivimos hace 20 meses, 22 meses, no hemos encontrado ningún arreglo que sea eficiente. Por ejemplo, en caso particular y de algunos vecinos también, en noviembre hemos tenido algunos arreglos y vuelven a ser defectuosos nuevamente. Uno ya a esta altura, y sabiendo que este gobierno está por irse ya, queremos algún tipo de respuestas ante ineficacias en los arreglos, precisamente, y sobre todo que definitivamente está comprobado que hay fallas estructurales en las viviendas que se han construido, y pedimos un arreglo consistente definitivamente, y solicitamos también de manera absoluta, sí o sí, no hay vuelta, algún resarcimiento económico, porque directamente estamos pagando casas que no tienen el valor que se había predeterminado, y por el lado del Estado, la empresa, la municipalidad, no están cumpliendo el contrato porque estamos pagando una cosa que no corresponde porque tiene fallas estructurales. ¿Ese resarcimiento económico podría llegar, por ejemplo, con el congelamiento de las cuotas, con la devolución de cuotas, con que se dejen de pagar algunas de esas cuotas? Hoy por hoy es muy difícil el tema del congelamiento, porque va a llevar muchísimos trámites por medio. Pero tiene que haber una modificación de ordenanza. Absolutamente, ¿no? Una modificación de ordenanza, y los tiempos no dan para este gobierno. Y quizás hay una propuesta que implicaría el hecho de condonación de cuotas de acuerdo con los inconvenientes que tienen cada una de las casas y las fallas estructurales de acuerdo con la profundidad de cada falla, ¿no? De todas maneras, hay vecinos que han arreglado, que han invertido dinero para refaccionar parte de esas viviendas. ¿Cómo se daría ese reconocimiento en esos casos? Y yo creo que se tiene que reconocer parte de los gastos, indudablemente, porque ningún vecino que arregló una mala construcción es culpable precisamente de esta mala construcción.